después de 17 años de descuido de parte de los directivos de turno, ¿no? Podemos ver un campo de juego todavía aceptable para la práctica del fútbol. No, yo quiero ponderar en este momento, digamos, la dedicación y el interés que le puso el señor Alberto, quien ha sido responsable durante este tiempo, desde su inicio, desde los primeros movimientos de tierra hasta la fecha. ¿Cuándo empiezan los trabajos de mantenimiento o cómo lo llama en su proyecto? Bueno, en realidad es un mantenimiento del sistema de riego, del sistema de drenaje y también del campo de juego. Eso involucra un trabajo de limpieza del pozo, luego una losa alivianada en el tanque de agua para este complejo y una limpieza de todas las tuberías del campo de juego. Además, el cambio y nivelación de los aspersores. Asimismo, el cambio de todas las llaves de paso, porque están totalmente deterioradas. Ese es el tema. Además, tenemos conocimiento de que aproximadamente en los últimos 3 años no se ha hecho el estercolado suficiente porque no había material. Entonces, para eso estamos solicitando también 60 cubos, metros cúbicos de estiércol para hacer el estercolado en este periodo. Y bueno, todo lo que se ha de hacer está planificado para un mes a partir de la aprobación correspondiente. Minuto cero en acción.